Este programa está dedicado a seres maravillosos como tú, que queremos despertar a una vida de autoconciencia armoniosa y que queremos reencontrarnos con la grandeza que hay adentro de nosotros, con esa luz interior que existe en nosotros. El único modo de lograr lo imposible es autoconvencernos y tener la certeza de que sí es posible. ¿Te ha ocurrido algunas veces que quieres hacer alguna cosa o emprender una nueva acción y luego terminas haciendo otra? ¿Te ha ocurrido, por ejemplo, que desees hacer actividad física, ejercicio, y te lo propongas porque pues, así te lo dijo el médico, porque así te lo dijo el doctor, porque así lo decidiste y luego terminas no haciéndolo? De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, se requieren entre 2 y 36 semanas para crear un nuevo hábito, para crear una nueva red neuronal. ¿Y qué es un hábito? Un hábito no es un acto aislado, son actos repetitivos. Para que tú logres convencer a tu maravilloso cerebro de que te apoye, hay que entrar en todo lo que llamamos un proceso de disciplina, y te voy a hablar de disciplina y de conocimiento de cómo funciona el cerebro. Entonces te voy a comentar desde el punto de vista de la programación neurolingüística de Richard Bandler y de John Grinder, cómo es que funciona la mente inconsciente. Pues la mente inconsciente es aquella parte de tu cerebro que hace cosas de las que tú no te das cuenta. Y en este inconsciente hay una cantidad de programas instalados que vienen desde el vientre materno. Vienen en tu ADN grabados, programas donde tú los tienes allí tan instalados y que los vas creando y creando, y a veces no sabes que los tienes, y ellos a veces impiden que tú logres tus objetivos. Pero si adicionalmente no sabemos cómo es que funciona el cerebro, pues menos vamos a lograr lo que queremos lograr. Entonces, primero que todo te voy a compartir que la mente inconsciente, o sea, el maravilloso poder del inconsciente, es absolutamente inimaginable. El inconsciente, que corresponde, según Bandler y Grinder, al 95% de tu capacidad cerebral, se puede programar desde la mente consciente, que maneja el 5% de tu capacidad cerebral. ¿Esto qué significa? Que la mente consciente genera el objetivo, es la que fija el objetivo, y la mente inconsciente es la que lo ejecuta. Solamente que durante todos estos años de experiencia me he dado cuenta que no solamente es decir que lo voy a hacer, sino que tengo que revisar si mi inconsciente me da la vía libre para hacerlo. Por eso me atrevo a asegurar que tú puedes programar a tu inconsciente siempre y cuando tú integres la dinámica física, la dinámica emocional y la dinámica mental. Y a eso te invito, a que tú te fijes cuando algo no se está dando, qué es lo que está impidiendo en tu cuerpo que esto se pueda hacer. Ahora bien, hay otro punto que es importante y que lo manejamos todos los seres humanos, y es que en la capa básica del cerebro, en la capa reptil, está la comodidad. Al cerebro le gusta estar cómodo y evitar gastar energía. Esa es una característica especial del cerebro. Y entonces, al preferir estar cómodo, entonces prefiere no salir a hacer ejercicio, sino quedarse durmiendo, porque pues allá está más calientito, o allá pues menos esfuerzo se requiere. Es por eso que yo te invito el día de hoy a que revises ese objetivo que no has podido lograr, para que te concientices, te autoconcientices de qué sería aquello que impide que tú lo logres. Resumiendo, hoy ¿a qué te quiero invitar? Primero, a que reconozcas que el inconsciente es un inmenso reservorio donde hay gran cantidad de información acumulada, mucha de ella que viene grabada desde el momento de tu concepción, y a través de los años se van guardando programas allí en ese inconsciente, que muchas veces esos programas impiden que tú cumplas el propósito inicial que se planteó la mente consciente, ese 5% que dijo qué es lo que tú querías hacer. También te recuerdo, el cerebro siempre estará muy cómodo sin hacer ningún esfuerzo, porque una característica especial del cerebro es guardar la energía.
Entonces la invitación es que si tú logras durante 4 semanas, como mínimo, hacer esa actividad porque te lo propusiste con disciplina y con esfuerzo, seguramente lo continuarás haciendo y lo volverás un hábito. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.